Alfonso Jorlada. Ópera cómica en castellano y vascuence, escrita y puesta en música para un caballero guipuzcoano. El teatro representa la tienda de un zapatero, Chantón Garrote, con un jarro de vino en la mano. Santón, que ha venido en busca de su amigo Martinico Zapatero, se ve sorprendido por la entrada de su mujer, Marichi. Thank you.
durante toda la noche las tabernas del lugar tratando de hallar a su marido, se lamenta de la condición de los hombres, los cuales se muestran amables cuando conquistan a las doncellas, para abandonarlas ya luego de maridos seguros de su fidelidad. Después, encuentra por fin a Chantón, su cónyuge, en un rincón de la tienda del zapatero. Abandona Maricho a Chantón en su estado de embriaguez y este adormecido interpreta el aria siguiente. Oh.
Entra en escena don Antonio y don Pedro, pajes de un caballero que habita en el cuarto alto de la zapatería, con el encargo de recoger unos zapatos de su amo, mandados a componer hacía un año, y dudando todavía de la palabra del zapatero, quien había prometido entregárselos en ese día. Mayordomo de su señor, quien comenta su encuentro con una antigua amiga.
Esta dama, que no es otra que nuestra Maricho, ha movido a compasión el corazón de don Diego con la narración de sus cuitas y la mala vida que su marido le da a ella y a sus hijos. Finalmente le ha dicho que lo ha dejado embriagado y medio dormido en la tienda de su compadre Martíncho Zapatero. Los tres, don Diego y los dos pajes, encuentran a Chantón tendido, hecho un zaque en un rincón de la tienda, y teniendo en cuenta que están solos en casa, sin su caballero, don Diego decide acarrear al discípulo debajo hasta el piso con el fin de gastarle una broma y darle una lección. Salen pues todos, unos a pie y el otro acarreado, y entra en escena Machado, la esposa de Martín, quien barre la tienda mientras canta, saliendo luego para dar paso a Martinico, quien hace su aparición en escena también cantando. Thank you.
Amen.
salvaje indica que la muda de Chacatón ha sido llevada a cabo sin que éste se aperciba y que la familia de Martín el Zapatero está ya avisada para participar en la historia. Don Diego y María o Maricho se aprestan para ser testigos invisibles del suceso escondidos en un lugar a propósito. Surge otra mutación en el decorado, mostrando este un cuarto interior en la misma casa. Aparece Chantón Garrote dormido sobre una silla, vestido con bata decente, gorro, guantes, etc. Junto a él, don Antonio y don Pedro, los pajes, lo zarandean huyendo luego. Chantón despierta asombrado y expresa así su sorpresa. Chantón, en su estupor,
Al estar rodeado de cosas tan lujosas, toca la campanilla cuyo tintineo acuden los pajes haciéndole gran reverencia. Enseguida, uno de los chicos del zapatero entra con una carta dirigida al marqués de Trapisonda, entregándosela a Chantón. Este, movido a diligencia por los criados y sin salir de su confusión, hace que la misiva sea leída. Por ella, se entera de que se le considera marqués y que le anuncian una diligencia. El susto o sorpresa que sufre Chantón por todo esto se aminora con el anuncio por parte de los pajes de la hora del desayuno, que es encargado con gran gula por el supuesto marqués. Ya solo Chantón, tocado en su soberbia, se contenta de su nueva suerte y presume de ella. Presentan los servidores el desayuno al ufano señor, y cuando éste se dispone a acatarlo, hacen su entrada dos chicas del zapatero, disfrazadas de tenderas, y cantan así. Thank you.
y su pesar en conversación metido en el juego, pero las despide pronto puesto que le estorban en el desayuno. Pero antes de que ellas salgan, y mientras recogen los paños, aparece un nuevo compinche trocado en pretendido vendedor de manzanas. Ante tanta visita impertinente para su hambre y la presencia de las viandas, comienza a expresar su impaciencia. Al final, se quedan solos señor y paje, y nada más intentan partir la carne cuando llega Machalen en hábito de peregrina. Ya francamente enfadado, sintiendo su gula frustrada, pero no tiene más remedio, so pena de ejercer la violencia, de aguantar la cháchara entre criado y penitente, y de escuchar la historia de esta que, en pago de su limosna, le ofrece en forma de tonadilla. Saca afuera su furor, pero antes de que consiga despedirla, aparecen dos pillos de los de abajo y Martinico con la exigencia del cobro de una deuda antigua. Chantón reconoce a su amigo el zapatero y le invita a comer, aunque con dudas, orgulloso de su ilusorio marquesado. Pero Martincho deniega la invitación, exigiendo fuertemente el pago de la deuda. Oh.
Al parecer, ni el hambriento caballero ni los pajes disponen de dinero. Por lo que Martincho, fingiendo entrar en cólera, arremete contra los platos de plata del desayuno. Chantón, viendo desaparecer su ansiado condumio, lo sujeta y se entabla entre ellos un forcejeo armado de escándalo. A la bulla acude don Diego, el mayordomo, haciéndose pasar por caballero y requiriendo una explicación. La situación se hace más confusa todavía, pues tanto Martín como los servidores pretenden estar sorprendidos fingiendo que ven dos marqueses de Trapisonda y explican que al ver a Chantón, a quien toman ahora por usurpador, en ropajes de señor, lo habían tomado por su tal. Pero Chantón, en lugar de deshacer el entuerto al ser requerido, defiende su nueva personalidad con tal felonía y acaban atándolo por la fuerza, amenazándolo con la ley. Nuestro héroe queda tan confundido que ya no acierta decir quién es, y ante las amenazas del mayordomo en trazas de caballero, pide perdón humillado ante don Diego. También Marichu se une luego a los ruegos de su marido, llegando al parecer ya la solución del famoso sucedido. Ya la forma panicado pesó, lo tati ave,
Hechas las paces y los perdones, se aclara la situación para el maltratado protagonista, quien hace firmes promesas de enmendar su vida, terminando así la obra. Pero antes de que esto tenga lugar, aún tendrá Chantón que sufrir las chanzas de sus compadres, los maestros zapateros.